Por fin, Anuel AA reconoce su otra hija. Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Como sabemos, Anuel AA tiene otro manejo y su pensamiento ha cambiado bastante, y hemos visto diferentes cosas que este ha dejado atrás para no seguir causando controversia que empañan su carrera. Hoy en día vemos que este por fin reconoce lo que es su otra hija, la hija de Melissa Vallencilla y Anela Gasmey, como así se ha llamado desde el primer día que se dio a conocer de que por fin esta había dado a luz. Es decir, de que todo lo que se había dicho con anterioridad de esta chica ha sido una realidad. Pero este aclaró de que no tenían una relación en sí, sino más bien fue una noche de pasión donde se duró sus 5 o 4 horas. Y como esta había dicho en la entrevista, que Anuel AA no quiso ponerse protección. Por eso hoy en día este tiene esta niña que al parecer no se arrepiente y no debería de arrepentirse, porque es una bendición que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir esta experiencia. En el día de ayer este estaba compartiendo con su hijo Pablito y dijo que pronto verá a sus dos hermanitas, y dejó un listín de cómo se sintió al ver que nació Cataleya. Reconoció de que es algo hermoso, una bendición que Dios le ha mandado, y esto fue lo que hizo que recapacitara y buscara a esta niña, la cual se le ha exigido bastante de que se haga responsable y que no se haga el desatendido con su realidad. Desde un principio todo estaba claro, pero Anuel estaba molesto con Melissa por todo lo que había hablado de su persona, poniéndolo en vista como un mal padre, obviando así su realidad, ya que también en el momento que nació la pequeña, su hijo Pablito reaccionó a esto mediante un live que estaba haciendo con su madre Astrid Cueva, donde le estaban preguntando mucho por su hermana, y él le preguntó: mami, mi hermanita nació. Entonces ahí reaccionaron, hablaron sobre esto, no hubo mucho para no abundar en el tema. Pero también el pequeño estaba claro de que tenía una hermana, pero Anuel se mantenía en su posición de no reconocer a la pequeña. Algo que era bien claro, ya que la pequeña tiene un gran parecido con Anuel y a su primer hijo Pablito, que por más que este negara, la genética no miente. Ya con esto, esperemos que se acabe esta controversia y el dicho de que Anuel es un mal padre, de que Anuel no es responsable, y ya vean todo de otra manera. Y también esperemos que se aclare la situación donde Yairira Más Viral se encuentra molesta con Anuel AA, llevándole al punto de quitarle el apellido de su pequeña Cataleya. Motivo, esperemos que se aclare, ya que todo lo que esto hacen se hace público y el público se mantiene muy pendiente a su vida. Y por más que esto quieran decir que es su vida personal, que no tienen que meterse en eso, recuerden que esta persona tiene bastantes seguidores y lo que ellos reciben es esto, y por eso se mantienen al tanto de cada cosa que hacen ambos. Otra cosa que le quería decirles, que no vean el lado negativo de todo esto por el post que puso Anuel de que este quiso reconocer a su pequeña hija luego de ver a Cataleya. Aquí este entendió el amor de un padre hacia una hija. Ya tiene dos hijas. Aquí lo aclaró, y no como aquella vez que le hicieron en la entrevista, donde este dijo que por fin ya estaba esperando su pequeña hija, que no tenía una hembra, que ya estaba esperando. Aquí se refería a Cataleya, más sin embargo no a Yanela Gasmey. Así que mi gente, la familia Gasmey crece. Así que déjame tu opinión de todo esto. Recuerda que nos mantenemos activos trayéndole contenido todos los días. Así que no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en otro video. Vamos allá.